Less of me. Menos de mí. I voluntarily. Voluntariamente. Yield to you. Me rindo a ti. For you to be yourself in me. Para que seas tú en mí. I take the limits off of you. Te quito todo límite. I take the limits off of you. Te quito todo límite. To see more of you. Para ver más de ti. Amen. Amén. God bless you. You may be seated. Dios le bendiga. Se puede sentar. I must greet you all in Jesus' name. Les quiero saludar a todos en el nombre de Jesús. It's wonderful to see you all here. Qué bueno es verlos a todos aquí. There's so much I want to share with you. Hay tanto que quiero compartir. In a short space of time. En un tiempo corto. If I want to walk down, I can. All right, good. Okay. Yeah, there's so much I want to share with you. Hay tanto que les quiero compartir. In a short space of time. En un corto tiempo. We're speaking on the heart. Estamos hablando acerca del corazón. From the beginning of, in fact, from the end of last year. Desde el final del año pasado. This subject matter. Este tema. Has become more and more. Se ha hecho más y más. A revelation to me. Una revelación para mí. Anything that's not a revelation to you. Cualquier cosa que no sea revelación para usted. Doesn't change you. No le cambia. It's information to you. Para usted es simplemente información. But information doesn't change you. Pero la información no lo va a cambiar. It's revelation that changes you. Sino la revelación es lo que lo cambia. And that separates. Y eso va a separar. Theology. La teología. From revelation. De la revelación. You can study. Usted puede estudiar. And not have a revelation. Y no tener revelación. Study is good. Es bueno estudiar. The Bible says to study to show yourself approved. Dice la Biblia que estudiemos que nos mostremos aprobados. So we're instructed to study. Así que a nosotros se nos instruye que debemos estudiar. But it's very interesting. Pero muy interesante. Israel, que Israel, who knew the word, que conocía la palabra, who was given the oracles of God, se les dio los oráculos de Dios, rejected, rechazaron, revelation, la revelación. In fact, I'm going to submit something to you today that sounds very weird. De hecho, le voy a proponer algo que va a sonar muy raro. Most prophets in the Bible. La mayor parte de los profetas en la Biblia. Did you know even in Hebraic thinking? ¿Sabía usted que aún en el pensar hebraico? Most prophets were not regarded as prophets until they had died. La mayor parte de los profetas no los consideraron profetas sino hasta que murieron. Unless you were somebody like a Moses. A menos que usted haya sido alguien como un Moisés. Or you were somebody like an Elijah. O alguien como un Elías. That had miracles, signs, and wonders. Que tuvo milagros, señales y maravillas. Not all of the. Well, I'm giving something away. Oh, le estoy regalando algo. Not all of the prophets. No todos los profetas. Had miracles. Tuvieron milagros. But they all had signs. Pero todos tuvieron señales. A sign doesn't point to itself. Una señal no apunta a sí misma. It points to a greater reality. Sino que apunta hacia una realidad mayor. When you're driving down the freeway, cuando usted maneja por la carretera, there are signs to where you are going. Hay señales que le indican a dónde va. So the secret of it is this. Por tanto, el secreto es, is that when most of the prophets died, que cuando murieron la mayor parte de los profetas, afterwards the next generation realized that what they had prophesied had happened. No fue sino la próxima generación que se dieron cuenta que lo que ellos profetizaron se cumplió. And so we're in a very interesting time right now. Por tanto, ahora mismo nos encontramos en un tiempo muy interesante. Where God is speaking. Donde Dios está hablando. And I must say this to you. Y le tengo que decir esto. God speaks specifically. Que Dios habla de una manera específica. God very, very rarely talks in general terms. Raramente habla Dios en generalidades. He's a very specific God. Él es un Dios muy específico. How many of you know we serve a God of specifics? ¿Cuántos aquí saben que servimos a un Dios de lo específico? And so the Lord began to deal with me. El Señor comenzó a lidiar conmigo on this subject matter. Acerca de este tema. And I shared it with the apostle. Y yo lo compartí con el apóstol. And you know how apostle is.
Y usted sabe cómo es el apóstol. My God, man, we gotta bring this and preach this. Dice, oh, tenemos que traer esto y hay que predicarlo. And the Lord instructed us to do this school. Y el Señor nos dio instrucciones de que hagamos esta escuela on the heart, basada en el corazón. Now I want you to notice I'm going to be extremely casual. Quiero que se dé cuenta, and I'm going to take my time. Muy casual, me voy a tomar mi tiempo. Because I'm not speaking about your foot. Porque no estamos hablando del pie. We're talking about the most complex part of you. Estamos hablando del área más compleja de usted, heart. Que es el corazón. Peter regards the heart. Pedro mira el corazón. The hidden person. Esa persona escondida. The real you. El verdadero usted. I'm not talking about the you that people see. No estoy hablando es la persona que la gente ve cuando lo but mira. But the real you. Sino el verdadero usted. And so in the natural. Entonces en lo natural. There's two parts of your body. Hay dos partes de su cuerpo. That the Bible speaks about circumcision. De los cuales habla la Biblia acerca de circuncisión. And I want you to notice. Y quiero que se dé cuenta. Both. Que ambos. Are not visible to the eye. No son visibles al ojo. So God knows the heart, doesn't he? Así que Dios conoce el corazón, ¿no? Would that be true to say God knows the heart? ¿No sería cierto decir que Dios conoce el corazón? And he's very clear about what he says. Y él es muy claro acerca de lo que dice. The Bible speaks about your ears. La Biblia habla de sus oídos. Speaks about your eyes. Habla de sus ojos. Speaks about every member of your body. Habla de cada miembro de su cuerpo. But then God takes the time. Pero entonces Dios se toma el tiempo. To zoom in. Para enfocar. And talk about the heart. Y hablar del corazón. And I'm going to tell you why before we get into scripture, even though I'm quoting scripture to you. Y antes de leerle la escritura, aunque ya les estoy citando escritura, le voy a decir el porqué. From the beginning, from the beginning of time, desde el comienzo del tiempo, there's been an invisible war fought. Ha habido una guerra invisible que se ha estado llevando a cabo. And the war, y esa guerra, has always been, siempre ha sido, for the heart of man, por el corazón del ser humano. Whoever has your heart has you. El que tenga su corazón lo tiene usted. Whoever has your heart, el que tenga su corazón, knows you, le conoce a usted. A good heart in the wrong hands is dangerous. Un buen corazón en manos peligrosas es peligroso. And so from the beginning of time. Por tanto, desde el comienzo del tiempo. The war has always been over the hearts. La guerra siempre ha sido acerca del corazón. Everything we do. Todo lo que hacemos. It is from the heart. Viene del corazón. Now there are times. Ahora hay veces. In the Bible. Que en la Biblia. Heart. El corazón. And mind. Y la mente. Is used interchangeably. Se usan intercambiablemente. But is there a distinction? Pero hay una distinción entre ellos. Between the two. Entre uno y el otro. Do you know that in the natural? ¿Sabía usted que en lo natural? The heart and the brain has something unique in common. El corazón y el cerebro tienen algo que es único que tienen en común. If you're a medical person, you would be able to tell me that straight away. Si usted tiene un trasfondo médico, me lo podría decir enseguida. The heart. El corazón. And the brain. Y el cerebro. Has something in common in the natural. Tienen algo en común en lo natural. Do you know what it is? ¿Sabe qué es? The heart and the brain. El corazón y el cerebro. Does not have water. No tienen agua. Let me move on. And so you're going to listen to what I'm saying. Escuche lo que le estoy diciendo. You're going to hear me real clearly. Escúcheme cuidadosamente. Because all the famous scriptures that we know about the heart, everybody here can quote a heart scripture. Porque aquí cualquiera me puede citar una cita acerca del corazón. Out of the heart flows the issues of. Del corazón mana. So everything. Así que todas las cosas. Can be traced back to the heart. Se puede llevar a su origen al corazón. So we have to look then. Por tanto, tenemos que ver. At the function. La función. Of the heart. Del corazón. Every relationship. Cada relación. That you will ever encounter. Que usted tendrá. Is based on the heart, not the head. Está basada en el corazón y no en la cabeza, la mente.
When a relationship begins to die, cuando una relación comienza a morir, the first thing you lose, lo primero que usted pierde, is a person's affection. Es la afección que tiene la persona. Affection comes from the heart. La afección viene del corazón. Not the head. No de la cabeza. In some, I better be careful. I better watch my tongue. In some church groups, or in some denominations, en algunas denominaciones, we're taught emotions are bad. Se nos enseña que las emociones son malas. The display of emotions. Que mostrar emociones. And I've noticed that when the church adopted that thought, pero yo me he dado cuenta que cuando la iglesia adoptó esa forma de pensar, it quenched the move of the Spirit. Apagó el mover del Espíritu. What you feel you couldn't express. Lo que usted siente, sentía, no lo podía expresar. And so love has an expression. Por tanto, el amor tiene una expresión. The expression comes from the heart. Y esa expresión sale del corazón. And so today, por tanto, hoy, there's a disconnect está desconectado between the mind and the heart. La mente y el corazón están desconectados. Today in the Western world, hoy día en el mundo occidental, faith is in your head. La fe se encuentra en su cabeza. Not your heart. No en su corazón. You know it theoretically. Usted lo conoce como teoría. But you don't believe it. Pero no lo cree. That's why there's a distinction between what we know, what we believe, and what we do. Por eso hay una distinción entre lo que sabemos, entre lo que hacemos y lo que conocemos. And so this afternoon I want to provoke you. Y esta tarde yo les quiero provocar. And touch the most sacred part of you. Y tocar la parte más sagrada suya. That means right now. Eso quiere decir ahora mismo. I'm touching every relationship you've had and you're ever going to have. Estoy tocando cada relación que usted ha tenido y que tendrá. I'm touching your finances. Estoy tocando sus finanzas. I'm touching your relationship between you and your children. Estoy tocando la relación entre usted y sus hijos. You and your God. Usted y su Dios. And it's going to make you think. Y va a hacer que usted piense. And so I want you to write this question down. Por tanto, escribe esta pregunta. I'm going to speak to you this afternoon by way of questions. En esta tarde yo le voy a hablar a través de hacerle preguntas. And I'm going to read you a scripture. Les voy a leer una escritura. We're going to read several scriptures. Vamos a leer varias escrituras. But I want us to start in Ezekiel. Pero quiero que comencemos en Ezequiel. Ezekiel chapter 11. Ezequiel capítulo 11. Okay, Ezekiel chapter 11. Ezequiel capítulo 11. And we're going to start from verse 19. Comenzando en el versículo 19. And I will give them, y les daré, one heart, un corazón. And I will put a new spirit within you. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. And I will take the stony heart out of the flesh. Y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne. And will give them a heart of flesh. Y les daré un corazón de carne. That they may walk in my statutes. Para que anden en mis ordenanzas. And keep mine ordinances. Y guarden mis decretos. And do them. Y los cumplan. And they shall be my people. Y me sean por pueblo. And I will be their God. Y yo sea ellos por Dios. I want to read it to you again by way of reference and to reinforce it. Listen to it again. Se lo quiero leer otra vez para reforzarlo. For what purpose is he doing this surgery with the heart? ¿Por qué está haciendo él esta cirugía en el corazón? I will give them one heart. Les daré un corazón. And I will put a new spirit within you. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. I will take the stony heart out of their flesh. Y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne. And will give them a heart of flesh. Y les daré un corazón de carne. Now, for what purpose? ¿Para qué? Listen to this now. For what purpose? Escuche, ¿para qué? This is the key this afternoon. For what purpose? Esto es clave. ¿Para qué? That they may walk in my statutes, para que anden en mis ordenanzas, and keep my ordinances, y guarden mis decretos, and do them, y los cumplan, and they shall be my people, y me serán por pueblo, and I will be their God, y yo sea ellos su Dios. I want you to listen to this very clearly, please. Quiero que me escuche claramente, por I'm favor. I'm going to take my Bible and walk. Voy a bajar con mi Biblia. First of all, I want to establish this point. Primero que todo, les quiero establecer este punto. What is the purpose
of the heart? ¿Cuál es el propósito del corazón? If I asked you to tell me the purpose of an eye, you can tell me. It's very obvious. Si yo le dijera, it's self-explanatory. ¿Cuál es el propósito del ojo? Usted me lo puede decir. Se explica a sí mismo. But what is the purpose of the heart? Pero ¿cuál es el propósito del corazón? Even from the natural point of view, what's it do? Aún del punto de vista natural, ¿qué hace? The function of the heart is very simple. La función del corazón es simple. It regulates. Regular. It regulates. Regular. Life. La vida. I'm going to say it to you again. Se lo repito. It regulates. Regula. Life. La vida. What the devil loves to do, lo que el diablo ama hacer, is to mess up your life. Es dañar su vida. I'm going to say it again. Se lo repito. What the devil loves to do, lo que el diablo ama hacer, is mess up your life. Es dañar su vida. Because the state, por cuanto el estado, of your heart, de su corazón, is the state, es el estado, of your life, de su vida. If your life is in a mess, si su vida es un desastre, your heart is in a mess. Su corazón es un desastre. In Hebrew, en el hebreo, we say it like this. Lo decimos de esta manera. Or you read it like this. O usted lo puede leer de esta manera. As a man thinketh in his heart, como piensa un hombre en su corazón, so is he. Así es. But in Hebrew, pero en hebreo, that is read in the reverse. Eso se lee al revés. So you know what that means? Por tanto, ¿sabe lo que quiere decir? As you are, como usted es, so you think. Así piensa. Your very thinking, su manera de pensar misma, is from a state of being. Viene de un estado de ser. Where you think you're thinking to do it, cuando usted piensa que está pensando para hacerlo, you're thinking from having done it. Usted está pensando por algo que ya ha hecho. It's a whole different matter. Es una materia diferente. So the state of your life, por tanto, el estado de su vida, is the condition of your heart. Es la condición de su corazón. Now the purpose of the, I'm going to say it again, the purpose of the heart, y le digo otra vez, el propósito del corazón, is to regulate life. Es regular la vida. Now it's very interesting. You're going to hear this now. Muy interesante, escuche. It's prophetic. Es profético. That yet the heart does not have water in it. Que sin embargo el corazón no tiene agua. Neither does the brain. Tampoco el cerebro. It's very interesting, isn't it? Muy interesante, ¿no? There's no water in it. Que no hay agua dentro de él. But yet it acts as a pump. Actúa como una bomba. Watch me right now. Míreme. It acts as a pump. Actúa como una bomba. It's regulating. Regulando. It's circulating life. Circulando la vida. Okay, watch this. Pero mire esto. Watch this now. Watch what I'm going to tell you right now. Mire lo que le voy a decir ahora. This is going to make you. This is going to really make you think. Esto va a causar que usted piense. What the enemy loves to do. Lo que el enemigo ama hacer. Is to pervert. Es pervertir. The flow of life. El fluir de vida. With the intent. Con la intención. To cut short your life. De cortar su vida. Every major thing you face in your life. Toda situación que usted enfrenta en su vida. It will change your life. Va a cambiar su vida. For example. Por ejemplo. In the natural. En lo natural. Do you know if you have a heart attack? ¿Sabe usted que si le da un ataque al corazón? Notice the word I'm saying. Mire la palabra que le estoy usando. Common word we use every day. Una palabra común que usamos a diario. Your heart has a beat, doesn't it? Su corazón lleva un ritmo. There's a rhythm, isn't it? Hay un ritmo, ¿no? Because it's regulating life. Porque está regulando la vida. So a heart attack. Entonces un ataque al corazón. Is an attack on the life. Un ataque a la vida. And it can cause you to have a stroke where you can't talk properly. Que usted tenga una embolia y no puede hablar debidamente. You can become crippled. Se puede quedar paralítico. And deformed. O deforme. All because. Todo por causa. There was an attack. De que hubo un ataque. On the rhythm. En el ritmo. Of your life. De su vida. The purpose of the heart. El propósito del corazón. Is to regulate. And circulate life. Es regular y circular vida. When your life doesn't have, when your life
is out of control. Cuando su vida va fuera de control. There is chaos there. Hay caos allí. Like there was in the beginning. Así como lo hubo en el principio. When God made the heavens and the earth. Cuando Dios creó los cielos y la tierra. So there's chaos. Por tanto hay caos. Until order is set and established. Hasta que se establezca y se ponga orden. So watch this now. Mire esto. I want you to follow what I'm saying right now. Quiero que siga lo que estoy diciendo. Now, in the beginning, this is what I didn't tell you what God told me when I first stood here. No le dije que fue lo que Dios me dijo cuando por primera vez me paré aquí. So now I want you to listen to this now. Así que quiero que ahora lo escuche. In ancient times, en los tiempos de antigüedad, it was a long time before things were written. Pasó mucho tiempo antes de que se escribieran las cosas. Everything was communicated orally. Todo era comunicado. Everything was spoken of. Todo se hablaba. Now you're going to put this in your spirit. Ponga esto en su espíritu. Because this is going to make a lot of sense to you. Que esto tendrá mucho sentido. When Moses came along, cuando vino Moisés, did you know? ¿Sabe usted? God himself, que Dios mismo, had not written one thing, no había escrito una cosa, to the earth, a la tierra, that earth could see, que la tierra pudiese ver. So you know what God did? He did something very interesting. ¿Sabe lo que hizo Dios? Hizo algo muy interesante. Something very weird. Algo raro. He raised up a man called Moses. Levantó un hombre llamado Moisés. And when he spoke to Moses, cuando le habló a Moisés, he wrote it on stone. Lo escribió en piedras. The stone was a prophetic symbol. La piedra era un símbolo now, profético. It's very interesting. Muy interesante. This to me is very powerful. Porque para mí esto es poderosísimo. He wrote it on a stone. Lo escribió en una piedra. The key, ¿qué? The key, la clave, is who that stone was written to. Es a quién le fue escrita esa palabra. That stone, esa piedra, represented, representaba, the heart of a people, el corazón de un pueblo, that was made of stone, hecho de piedra. So God had to write on stone, así que Dios tuvo que escribir en una piedra, something that symbolized them, algo que los simbolizaba a ellos, because God's intention, por cuanto la intención de Dios, from the beginning of time, del comienzo del tiempo, was for it not to be written on stone. No era que se escribiera en piedra, but for it to be written on the heart, sino que se escribiera en el corazón. Because if it's not done in the heart, porque si no se hace en el corazón, it makes no difference what people put before you. No importa lo que la gente les ponga por delante. If change isn't in you, si no hay cambio en usted, you don't change. Usted no cambia. If, oh, you're ready for this afternoon. Yo creo, no creo que no estén listos. So because God saw, como Dios vio, and knew what Israel was, y sabía quién era Israel, he wrote on something that symbolized them. Él escribió en algo que lo simbolizaba a ellos. He wrote on stone. Escribió en piedras. Now watch this now. Mire esto. They rejected. Ellos rechazaron. What was written? Lo que estaba escrito. By the finger of God. Por el dedo de Dios. And so you know what happened years later? ¿Sabe qué pasó años más tarde? That same law. Esa misma ley. Had to be rewritten. Tuvo que ser escrita otra vez. By the hand of a man. Por la mano de un hombre. And it's prophetic today. Y hoy día eso es algo profético. That it's easier. Que es más fácil. For us to hear a man. Para que nosotros escuchemos a un hombre. Before we hear God. Antes de escuchar a Dios. If you hear God first. Si usted escucha a Dios primero. It will never be hard. Nunca será difícil. If you hear God via something, it's going to be different. Si usted escucha a Dios a través de otra cosa, va a ser diferente. Because it's coming through him, but yet through a person. Porque está pasando por él, pero a través de una persona. So God in his infinite wisdom. Y Dios en su sabiduría infinita. He wrote on a stone. Escribió en una piedra. That prophetically. Que proféticamente. Is the symbol. Es el símbolo. Of the Jewish heart. Del corazón judío. To this day, hasta el día de hoy, from Genesis, de Genesis to Revelation, Apocalipsis, he calls them a hard-hearted people. Él los llamó un pueblo con un corazón endurecido. And in church today, y en la iglesia hoy día,
I almost feel hard to say this. Se me hace difícil hasta decirlo. In church today, en la iglesia hoy día, our religion, nuestra religión, is out of the hardness of the heart. Ha puesto, sale de la dureza del corazón. The first writing was the first writing of God. La primera escritura de Dios was by the finger of God. Fue por el dedo de Dios. The second one, la segunda, was written, fue escrita, by a scribe, por un escriba. In other words, en otras palabras, you won't hear God. Usted no va a escuchar a Dios. So, I'm going to now let you write. Por tanto, ahora voy a dejar que usted escriba. My law. Mi ley. Because the first time, porque la primera vez, it was me. Fui yo. The second time, la segunda, you now go have to write this. Ahora ustedes lo van a tener que escribir. And from Genesis, y desde Génesis, to this day, hasta el día de hoy, and I feel proud the fact that I happen to be a Jew. Y me siento orgulloso del hecho de que yo soy judío. I'll never deny my heritage. Nunca negaré mi heredad. But God's own testimony. Pero el testimonio de Dios. Of his own people. De su propio pueblo. He said, "You are stony." Dijo, es que son como piedra. And you are hard. Y son duros. Today, let me tell you what we've done in church. Hoy día, le digo lo que hemos hecho en la iglesia. We don't want the revelation of God. No queremos la revelación de Dios. The appetite of the 20th century church. El apetito de la iglesia del siglo 20. Is it can only take the letter. Es que solamente quiere la letra. I can tell that way of your head. Yo ya veo que le pasó por encima. Not the spirit. No el espíritu. And that's why faith. Por eso es que la fe can be in your head, not your heart. Puede estar en su cabeza y no en su corazón. It's the letter. Es la letra. It doesn't even have the ability to produce its own life. Ni siquiera tiene la habilidad de producir vida en sí misma. So there's a description of what we have right now. Por tanto, la descripción de lo que tenemos church, hoy día en la iglesia. We're seeing two churches. Es que vemos dos iglesias. Because I'm just seeing it, isn't what I'm saying. We're viendo. Seeing two churches right now. Estoy viendo dos iglesias ahora mismo. And they are both at war. Y ambas están en guerra. One. Una. Has the heart of God. Tiene el corazón de Dios. That has the revelation of God. Tiene la revelación de Dios. And there's one. Y hay otra. That's stuck. Que está hasta estancada. With the same old formulas. Con las mismas formulas. The same old traditions. Las mismas tradiciones. Cannot take anything new. No puede recibir nada nuevo. Cannot take anything fresh. No puede recibir nada fresco. The letter. La letra. 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 But. Pero. There's no move of the spirit. No hay mover del espíritu. The scribes and the Pharisees. Los escribas y fariseos. Now you know what's scary, Andy? You know what's scary? You know what's scary, Apostle? ¿Sabe qué es lo que nos the scribes da miedo, and I'm sorry. The scribes and Pharisees es que 2,000 years ago. Escribas y fariseos hace 2,000 años atrás. Do you know really what they were? ¿Sabe usted en verdad qué eran ellos? Anything in the past has a different name now. Cualquier cosa que estaba en el pasado tiene un nombre diferente changed. Ahora. No ha cambiado. You hear what I'm saying? It hasn't changed much. ¿Me escucha? No es que ha cambiado. What were the Pharisees? ¿Qué eran los fariseos? What was the Pharisees? ¿Qué eran los fariseos? Come on, tell me, people, what were the Pharisees? Dígame, pueblo, ¿qué eran los fariseos? I'm going to ask you again. What were the Pharisees? Le pregunto una vez más, ¿qué eran los fariseos? They were the what? The teachers of the. Eran los maestros de. So in other words, they were people. En otras palabras, eran personas. Of education. Educadas. Who were absent. Que estaban ausentes. Of revelation. De la revelación. If to be truthful, and I'm not shooting anybody out. I'm not here to do that. Y no estoy aquí para pegarle un tiro but a nadie. Told, pero si pudiese decir la verdad. Now please do not. Now you're mature enough to hear me. Y creo que son lo suficientemente maduro para you're not, escucharme, you're not ¿verdad? Mishear what I say,
But I'm going to warn you in advance, it's a strong statement. Porque les voy a advertir que lo que voy a decir es algo fuerte. 2,000 years ago, 2,000 años atrás, they were what we called, ellos eran lo que nosotros today, llamamos hoy día, word movement. El movimiento de la fe, de la palabra. That was what they were. Eso es lo que ellos eran. They were in the synagogue. I want you to notice, their jobs was in the synagogue, not the temple. El trabajo de ellos era en la sinagoga, no en el templo. The temple was for worship. El templo era para adorar. The synagogue was for study and debate. La sinagoga era para estudiar y debatir. But the presence of God, pero la presencia de Dios, was in the temple. Estaba en el templo. So today, así que hoy día, we have knowledge. Tenemos conocimiento. We don't lack knowledge. No nos falta conocimiento. Are you hearing me today? ¿Me escuchan? We don't lack knowledge. No nos falta conocimiento. Even a fool is made smart today. Aún un tonto lo pueden hacer inteligente hoy día. You can Google anything right now. Usted puede buscar cualquier cosa a través de Google. This generation has no reason to be ignorant. Esta generación no tiene razón por la cual ser ignorante. You say, what am I saying? ¿Usted me pregunta qué estoy diciendo? The letter, que la letra, will kill, mata, any move of God, cualquier mover de Dios. So you have to choose. Por tanto, usted tiene que escoger. If you want the letter, si quiere la letra, or the spirit, o el espíritu. In fact, let's go further. De hecho, vamos más allá. Why not have them both? ¿Y por qué no tener ambas? Why not have them both? ¿Por qué no tener ambas? You can't just be all spirit. You got to have some revelation. No puede you got to have word. Todo espíritu, usted necesita la palabra. That's point one. Ese es el primer punto. Listen to this, very important. Escuche, es muy importante. I'm going to say it again. I want to save this point to you one more time. Le voy a repetir el punto una vez más. Because I believe it's really, it's very important. Yo creo que es muy importante. What the enemy loves to do, lo que el enemigo ama hacer, is to pervert the flow of life. Es pervertir el flujo de vida. His intent, él, su enfoque, is to shorten your life. Es acortar su vida. Now I'm talking aspects of life. Estoy hablando de aspectos de la vida. He can shorten your ministry. Él puede acortar su ministerio. When there's no life in it. Cuando no hay vida en él. You ain't hear me this afternoon. ¿Me escuchan? He can shorten your marriage. Él puede acortar su matrimonio. When there's no life in it. Cuando no hay vida en él. He can shorten your prosperity. Él puede acortar su prosperidad. When there is no life in it. Cuando no hay vida en él. What the enemy wants to do. Lo que el enemigo quiere hacer. Is to re-regulate something. Es volver a regular algo. That was not the way God intended for it to be regulated. De una manera diferente a la que Dios propuso. Because he's fighting. Por cuanto él está peleando. Over your heart. Por su corazón. Not your things. No por sus cosas. I'm going to say it again. Se lo repito. He's fighting over your heart. Él está peleando por su corazón. Not your stuff. No por sus cosas. Oh my God, I know some of you right now are struggling, but you got to hear what I'm saying. Yo sé que algunos están luchando ahora, pero tiene que escucharme. It's not your things. No son sus cosas. It's your heart. Es su corazón. If you're allowing things to define you, si usted está permitiendo que las cosas lo definan, you're already shallow. Ya usted es una persona que no tiene profundidad. If you look at a fight, si usted ve una pelea, if any of you have ever done any form, if you've done any form of fighting, alguno de ustedes si han hecho algún tipo de lucha, de pelea, if you look at a ring, si usted mira cómo está el cuadrilátero, you'll see a big man, usted encontrará un hombre grande, and a small person, y una persona pequeña. Psychologically, psicológicamente, in fact, I wouldn't say, no, physically, es más, físicamente, the big person already has the advantage. La persona grande ya tiene ventaja. In size and in power. En el tamaño y en la fuerza. But what you're going to look to see, pero lo que usted va a buscar, the person who will win the fight the day, la persona que va a ganar la pelea en ese día, is not necessarily the one who's strongest. No es necesariamente el que es más fuerte.
What you're looking for, lo que usted está buscando, is heart. Es corazón. I don't care what people say about you. No get me importa over it. Lo que la gente diga acerca de usted. It makes no difference how many setbacks you've had. No get over it. No importa cuánto fracaso ha tenido, sobrepásalo. It takes heart. Toma corazón. To get up. Pararse. And fight again. Y pelear otra vez. And you know what happens after a while? ¿Sabe qué pasa después de un tiempo? Pretty soon. Después de un tiempo, your enemy, su enemigo, gets tired, se cansa, of seeing you get up, de ver que usted se vuelve a levantar, and they'll leave you alone, y lo va a dejar tranquilo, because they'll realize, porque se dan cuenta, you're down but you're not out, que puede que usted caiga pero no está terminado. It's who has heart. Se trata de quien tiene corazón. Hear me. Escuche. Hear me. Hear me clearly. Escuche. Escuche. I want you to hear this. Escuche esto. Because I want to be, I want to take my time in service. Quiero tomar mi tiempo en esto. Hear this now. Escuche. The commandments. Los mandamientos. Were first written on stone. Primeramente fueron escritos en piedra. Because it represented the heart of Israel. Porque representaba el corazón de Israel. Hear this now. Y escuche esto. Why does God major on the heart? ¿Por qué Dios se enfoca en el corazón? How many pastors do we have here? ¿Cuántos pastores hay aquí? God bless you. Wow. Dios les bendiga. Lord. My Lord of mercy, there's more pastors here than it was when what was in the upper room. My Lord. Había más pastores aquí que los que había en el aposento alto. We got a lot of pastors here. Tenemos muchos pastores acá. Okay. What if I said to you? ¿Y qué si yo le dijera? Everything you will ever preach. Que todo lo que usted va a predicar. Every issue. Todo tema. You ever gonna deal with. Que usted va a lidiar. You can trim the leaves. Usted si les quita las hojas. But I promise you. Le prometo. Every issue you will have in church. Que todo problema que tenga en la iglesia. It is gonna go right to the heart. Va a ir directamente al corazón. You will see those. Usted va a ver aquellos. Who have heart. Que tienen corazón. Versus those who are not engaged. Y aquellos que no les importa. Let me give you a classic example. Le voy a dar un ejemplo clásico. And this, oh, I better be careful here. Es más, déjeme tener cuidado. I love to give this wisdom. Me gusta dar esta sabiduría. How many business people do we have here? ¿Cuántas personas del mundo de los negocios tenemos aquí? Okay, let me say it to you another way. Put your hands down because you're not going to want to put up your hands. Baje su mano porque usted no va a querer levantar su mano. How many pastors do we have here that have business people in their church? ¿Cuántos pastores tenemos aquí que tienen personas de negocio en su iglesia? Levante su mano. Okay, good amount. Bastante, bastante. Okay. Let me teach you. Let me give you a revelation. Déjeme darle una revelación. Please hear this. This is wisdom. Por favor, escuche porque esto es sabiduría. You're going to find out. Usted se va a dar cuenta. A business person. Una persona de negocios. Seldomly gives their heart. Raramente da su corazón. They'll give you their mind. Le van a dar su mente. They'll give you their ideas. Le van a dar sus ideas. But a businessman, pero una persona de negocio, by nature, por naturaleza, doesn't give his heart. No da su corazón. You say why? Usted dice por qué? Because if you gave your heart, porque si diese su corazón, you couldn't easily fire someone. No podría despedir a alguien. So you ain't hearing me. No me escucharon. So that's why a business person, I think I've exposed you to yourself, huh? Por eso una persona de negocio creo que ya lo expuse, ¿no? So that's why in church, por eso en la iglesia, a lot of business people, muchas personas de negocio, even though they don't say it, aunque no lo dicen, but they treat the church as a charity. Pero tratan a la iglesia como si fuera una compañía de ánimo no lucrativo, una caridad, obra de caridad. But when you teach them their responsibility in the kingdom, that's where you lose them. Pero cuando usted le enseña cuál es su responsabilidad en el reino, ahí es donde se pierde. Unless you re-educate them to the kingdom and not a church mentality. A menos que usted los eduque hacia lo que es el reino y no a la mentalidad de iglesia. Imagine you have 100 people. Donald Trump is a classic example. Oh, I love to do Donald. Bless Donald. Imagínese que usted tenga 100 personas. Vamos a hablar un momento de Donald Trump. Él es un ejemplo clásico. I love to watch him. Me gusta verlo. Okay, everybody take a chair. Todo el mundo siente.
Who do you think I should fire? ¿A quién voy a despedir? And he has no problem. Y a él no tiene problema decir, you're fired. Despedido. You say why? Usted dice por qué. Because to him, porque para él, he ain't interested in that. If you don't have the money, si usted no tiene el dinero, he don't care how good you look. No le importa qué tan bueno luzca. Now the distinction is, la distinción es, and you learn this, y usted aprende esto. You can't run a business, que usted no puede correr un negocio, on emotion. Basado en emociones. You run it on principle. Lo tiene que correr basado en principios. So it's very subtle. Por tanto, es sutil. There's a thin line. Hay una línea bien oh, fina. Oh God, brother Rennie, be careful. Oh, hermano Rennie, cuidado. Why is it most business people? ¿Por qué será que la mayor parte de las personas de negocio, who have millions, que tienen millones, can't even sow a million? Ni siquiera pueden sembrar un millón. Why is it almost every church in America? ¿Por qué será que casi cada iglesia en América is built, está edificada, on the tithe and offering of the lower class and the middle class? Con los diezmos y la ofrenda de la clase baja y la clase media. Nobody addresses that issue. Nadie habla de este tema. Because it's an issue of, porque es un tema del. So what business people will do? I'm talking about heart. I ain't talking about none over heart. Estoy hablando del corazón. What business people, I want you to listen to me here clearly. Escúcheme. Do you, ah, my side, my goodness, you better wake up. What a lot of business people will do, lo que hacen muchas personas de negocio, they'll do you a favor quicker than they'll give you money. Es que le hacen un favor antes de darle dinero. Lost half the church already. Ahí ya perdí mitad de la iglesia. Now see, all this right now, todo esto, has to make you check yourself. Tiene que causar que usted se chequee. Are you that cold-hearted businessman that's not fully transformed yet? ¿Es usted esa persona de negocio con el corazón frío que todavía no está transformado? Or are you, ¿o es usted, that kingdom financier? Uno que financia el reino. That God intended to make wealthy to touch nations. Que Dios quiso hacer rico para tocar a las naciones. ¿Sí? It's a whole different mentality. Es una do you mentalidad see? Now, diferente. Do you notice now? Now, do you remember what I said now? ¿Se recuerda lo que le dije? When you teach heart, que cuando usted enseña del corazón, do you see why I'm saying? Ahora you can't hurry it. Que no lo puede apurar. You got to take your time. Tiene que tomarse el tiempo. Because it's a serious issue. Porque es algo serio. Why is God after your heart? ¿Por qué está Dios buscando su corazón? I'm looking at everybody here. No exceptions at all. Sin excepción alguna. Why is God after your heart? ¿Por qué está Dios buscando su corazón? Because till he has your heart, porque hasta que él no tenga su corazón, he doesn't have you. No lo tiene a usted. He can have your stuff. Él puede tener sus cosas, but not you. Pero no usted. We want to see a revival in America. Queremos, we want to see a change in America. Queremos ver avivamiento en América. Queremos ver un cambio en América. Do we want to see a change in America? Queremos ver cambio en América. What? 50% of the crowd. I said, do we want to see a change in America? Dije que si queremos ver un cambio en América. Okay, let me upset you. Déjeme incomodarle. Let me upset you. Déjeme incomodarle. It's not the economy. No es la economía. That's the fruit. Ese es el fruto. A fruit comes from a seed. Pero un fruto viene de una semilla. You want to see a revival? ¿Quieres ver avivamiento? Why is it revivals come and can't stay? ¿Por qué vienen los avivamientos y no permanecen? Because it's the heart. Porque es el corazón. We're changing things. Estamos cambiando cosas. Without a changed heart. Sin cambiar corazón. So if the heart isn't changed, y si el corazón no es cambiado, your things can't continually change. Sus cosas pueden cambiar continuamente. That's why God gives you seasons of life. Por eso Dios le da sus estaciones y temporadas you en la vida. You have one purpose. Usted tiene un propósito. Ecclesiastes 3:1 teaches that. Ecclesiastes 3:1 nos enseña. You have one purpose.
usted tiene un propósito. But there are multiple seasons of life. Pero hay varias temporadas en la vida. So the question is, la pregunta es, what season are you in your purpose? ¿En qué temporada se encuentra usted en su propósito? What is God preparing you for now? ¿Para qué Dios lo está preparando ahora? Tomorrow. Mañana. Hinges. Se depende. On what's happening in your heart now. De lo que está pasando en su corazón ahora. Let me give you an example. Let me give you an example. If you are a millionaire. Le doy un ejemplo. Si usted es millonario. Hear me clearly. It's going to make you cringe. Escúcheme que usted se va a quedar. If you are a millionaire today. Si hoy día usted fuese millonario. If you don't have revelation. Y no tiene revelación. Tomorrow. Mañana. You'll be tomorrow's. Usted será. Middle class. La clase media de mañana. Because when there's no revelation of a progression, porque cuando no hay revelación de una progresión, there is a regression. Hay una regresión. And so a wise man, y un hombre sabio, has a revelation of his tomorrow. Tiene una revelación de su mañana. You live in the now, se vive en el ahora, but the now, pero el ahora, determines, determina, your tomorrow, su mañana. Why is God after your heart? ¿Por qué está Dios buscando su corazón? Why is God, think about it. Why is God after your heart? Piénselo, ¿por qué está Dios buscando su corazón? Husbands, look at your wives. Esposos, miren a sus esposas. Wives, look at your husbands. Esposas, miren a sus esposos. What are you really after from him? ¿Qué está buscando de él? What are you really after from her? ¿Qué está buscando de ella? The most valuable thing. Lo más valioso. It's not what comes out of his pocket. No es lo que sale de su bolsillo. What comes out of this pocket? Lo que sale de su bolsillo. Is spent today, perish the following day. Se gasta hoy y mañana se deshace. What does every woman want from her husband? ¿Qué es lo que toda mujer quiere de su esposo? I'll never forget one day. Nunca se me olvidará un día. I think it's good to have a confession in public. Creo que es bueno confesarse públicamente. Oh, just as well I knew you. I was getting ready to fist you. Qué bueno que te conozco, si no te hubiera pegado. Thank you. I never forgot when me and Marina was very, very, very young. Cuando Marina y yo éramos jóvenes. Very, very young. Jovencitos. God, I feel old saying it. Very, very, very young. Me siento viejo. Bien jóvenes. Before I was in full-time ministry, antes de estar en ministerio a tiempo completo, I was working. Trabajaba. And I never got one day. Me recuerdo un día. I just felt very weak. Me sentía bien débil. As a man, I just didn't feel. Así como hombre, no me sentía. I didn't feel a man. No me sentía como hombre. I don't know. I don't know how else to say this. No sé cómo decírselo. I felt somewhat inadequate. Me sentía como que inadecuado. I just didn't feel right as a man. No me sentía bien como hombre. It was in your mother's kitchen. Fue en la cocina de tu mamá. And I broke down and I cried. Y ahí lloré. That was the first time she ever saw me cry. Fue la primera vez que me vio llorar. And I said to her out of frustration. Y por la frustración le dije. And I felt, now what was interesting for a man. Lo interesante es que para que un hombre. Particularly a young man. Un hombre joven. You know, who thinks he's Samson. Usted sabe que se piensa que es Sansón. You know, who thinks he's whatever. Que piensa que es, you know, cualquier cosa. The last thing you want to display. Pero lo último que usted quiere mostrar. Is what you consider a weakness. Es lo que usted consideraría una debilidad. And I realized, y me di cuenta, I was displaying a strength. Que yo estaba demostrando una fortaleza. And I understand, y me di cuenta, a hard person can't cry. De que una persona dura no puede llorar. A hard, no, you know, and particularly those of us who are trim and proper. Especialmente aquellos que son, usted sabe, muy adecuados. You're taught it's not good if you do. Que se le enseña no es bueno llorar. And it was like I felt that day. Y ese día yo sentí. She was allowed. Que ella se le permitió. To see a side of me that nobody else had seen. Ver una parte mía que nadie jamás había visto. Do I make sense to you? ¿Tiene sentido esto? So to me, without realizing it, I need this thing fixed again. Así my que ear again. Sin darme cuenta para mí. Where are we? You're gonna give me a handheld. Oh, Jesus. All right, I'll make it work. All right, don't worry. I'll make it work.
was I? I'm sorry, he broke my train of thought. Where was I? ¿Dónde iba que me perdí? You were there. You should know the story. I was in the kitchen. Estaba en la cocina. Thank you. I was in the kitchen. Estaba en la cocina. And what was prophetic was I felt. Lo que fue profético fue que yo sentí. I allowed her. Que le permití a ella. Into a part of my life nobody else had ever been in. A una parte de mi vida que nadie jamás había so entrado. So prophetically. Entonces proféticamente. I want you to hear me very clearly. Escúcheme. I showed. Mostré. My heart. Mi corazón. When you're in a relationship. Cuando usted está en una relación. And you're at that place. Usted llega en ese lugar. Where you're guarding your heart. Donde usted está guardando su corazón. The relationship is dead. La relación está muerta. You're already separated and you don't even know it. Ya están separados sin siquiera saberlo. You're already dead. Ya está muerto. The fact I can no longer open my heart. El hecho de que yo no pueda abrir mi corazón. To the person I'm in covenant with. A la persona con la cual tengo pacto. I'm already dead. Ya estoy muerto. So that's why in a relationship. Por eso es que en una relación. Hear me. I want you to learn something. I want you to hear me. It's very important. Escúcheme porque esto es muy importante. In a relationship. En una relación. When we both met, we had nothing. Cuando nos conocimos no teníamos nada. But a vision and a dream and a call. Sino una visión, un sueño, un llamado. The only thing I relate the calling of God in my life to me was currency. It was as if I had $1 trillion. Pero para mí el llamado de Dios en mi vida era como dinero, era como $1,000 millones de dólares. I tell you before God, she would tell you this. Se lo digo ante Dios y ella se lo dirá. Everything God ever told us to do, we never had a dime to do it. Que todo lo que Dios nos dijo que hiciéramos nunca tuvimos ni un centavo para hacerlo. And God would say to me, go to Israel, go to Africa, go wherever. Dios me decía, vete a Israel, ve al África, ve a donde sea. And every time, y cada vez, when I said yes, cuando yo decía que sí, God, a Dios, the money would come. El dinero llegaba. And so we've learned to live that way. Y aprendimos a vivir de esa manera. We understand what it is to be open. Entendemos lo que es estar abierto. Do I make sense to you? ¿Tiene sentido? That's the way we've lived. Así vivimos. Now listen to this now. Y escuche esto ahora. Because I believe this is going to help you. Porque yo creo que esto le va a ayudar. The term heart. Esa palabra corazón. It represents the inner person. Representa la persona interior. Let's look at the heart. Miremos al corazón. Your heart. El corazón suyo. Your heart, el corazón suyo, is in three dimensions. Tiene tres dimensiones. So is your ears. Así como sus oídos. So is your eyes. Así como sus ojos. There's three. It's a school cycle, so I'll re-say it. Es una escuela, ears, así que se lo repito. Sus oídos. There's three dimensions to your ear. Hay tres dimensiones a su oído. In other words, en otras palabras, even your ear, aún su oído, has an outer court, tiene unos atrios, and an inner court, y tiene un lugar santo, and a holy of holies, y un lugar santísimo. That's why not everything you listen to, you hear. Por eso es que usted no oye todo lo que escucha. The question isn't if you listened. La pregunta es si usted oyó. The question is, did you hear? La pregunta es si escuchó. Now, if you didn't hear, si usted no escuchó, then you don't have the faith you think. Entonces no tiene la fe que piensa. Very important. Muy importante. Your eyes is the same. Sus ojos, lo mismo. Three dimensions to your vision. Tres dimensiones en su visión. Outer court, inner court, holy holies. Atrios, lugar santo y lugar santísimo. And then he does that with the most sacred side of you. Y también hace eso con la parte más sagrada en usted. Even the heart of man. Aún el corazón de la persona. Has that three dimensions to it. Tiene esas tres dimensiones. Now listen to this. Escuche esto. And I want you to remember this. Y quiero que se recuerde. Where is the heart? ¿Dónde está el corazón? What is the heart? ¿Dónde está? It's the place of emotions. Es el lugar de las emociones. And it's also también dictates the pace of life. Dicta el paso de la vida. Sometimes a veces we're going too quick. Vamos muy rápido. Sometimes for the blessing to catch up. A veces vamos tan rápido que no nos alcanza la bendición. You have to slow down. Usted tiene que ir un poquito más lento.
And when you slow down, y cuando usted va más lento, it catches up with you. Eso le va a alcanzar. What God's done begins to materialize. Lo que Dios ha hecho comienza a materializar. You begin to see it. Lo comienza a ver. You couldn't see it before. Antes no lo veía. You were too busy ripping and running. Estaba muy ocupado corriendo. Hear this now. Escuche. So I want to say it again now. Lo repito. It's the place of emotion. Es un lugar de las emociones. And it's also the place where the pace of life is dictated. También es el lugar donde se dicta el paso de la vida. Proverbs 14. Quickly go with me, please. Proverbs 14. Proverbios 14. Búsquelo rapidito ahí. Proverbs 14. Proverbios 14. Disculpe. Listen to this. Go, sorry, go ahead, please. Proverbs 14. Proverbios 14. Proverbs 14. Proverbios 14. And we're going to start from verse. Proverbs 14. Proverbios 14. Verse 29 and 30. Versículos 29 y 30. I want you to notice what we're talking again. Quiero que se dé cuenta de lo que estoy hablando. No, in fact, I'll just read that one there. Listen to this. Escuche este. And remember what I just finished saying to you. Recuérdese lo que le acabé de decir. We're talking about the pace of life. Hablando acerca de la velocidad o el paso de la vida. Now I know when I say this I can be misinterpreted, so I feel I need to qualify it. Yo sé que me pueden malentender cuando lo digo, así que déjeme explicarlo. Before I read it, I think I better say this here. Antes de leerlo, déjeme decirle esto. Discern. Discernir. Please hear me clearly. Escúcheme. This can save your life. Esto puede salvarle su vida. Discern your pace of life. Discierna el paso o la velocidad de su vida. When you discern your pace of life, cuando usted discierne el paso de su vida, you will never be in a hurry. Usted nunca estará apurado. Out of necessity, you'll never be out. You're sorry. You'll never be in a hurry. Usted nunca estará apurado. All the time. Todo el tiempo. Discern your pace of life. Discierna el paso de su vida. God's not trying to get you killed. Dios no está tratando de matarle. God wants you to have, the Bible says, a long life. Dios quiere, dice la Biblia, que usted tenga larga vida. Discern your pace. Discierna su paso. Discern the time you rest. Discierna el tiempo en que descansa. Discern your leisure time. Discierna el tiempo de descanso. Discern your rest time. Discierna el tiempo de descansar. And you've got to be very wise with it. Y tiene que ser sabio con when él. When you need to rest, cuando necesite usted descansar, trust me, there's no revelation. Sit down. Confíe en mí. Cuando le digo que no hay revelación, rest. Siéntese y descanse. Don't kill yourself. No se mate. It is the wisdom of God. Es la sabiduría de Dios. Hear me, when wisdom speaks, you better hear it. Escuche cuando habla la sabiduría, escúchela. Let me tell you why I'm giving you this wisdom. Le voy a decir por qué le doy esta sabiduría. Most of my life, when Marina first met me, cuando Marina me conoció por primera vez, one of the things God said to me, una de las cosas que Dios me dijo, was she said to me these words. Es que ella me dijo estas palabras. I want you to bring the ways of my spirit.
Quiero que traigan los caminos de mi espíritu. And the revelation of my power and my presence to my people. Como una revelación de mi poder y mi presencia a mi pueblo. That's part of what I'm commissioned to do. Anybody, but if you've listened to everything I've ever taught, it will always be in those categories. Esa es parte de la comisión que Dios me ha dado. Si usted ha escuchado cualquier cosa que yo he enseñado, usted lo va a encontrar que caen entre esas dos categorías. Now when a person is now, please hear me. Pero escúcheme ahora. When a person is young, cuando una persona es joven, in faith, en la fe, the mistake you first make is this. El primer error que usted comete es este. You think you have something to prove. Que usted piensa que tiene que probar algo. Did you pass away? Are you there? Se me murieron, están aquí. So you're going at 100 miles an hour. Entonces usted va 100 millas por hora. Okay, let me tell you something. Déjeme decirle. This is what I've learned. Esto es lo que yo he aprendido. There's casualties of power. Que por el poder hay veces que la gente cae herida o muertos. You're not ready for this kind of word. No creo que están listos para esto. Power has casualties. El poder tiene sus heridos. Love doesn't. El amor no. Because love heals. Porque el amor sana. I'm going to say it again. Se lo repito. Do I make sense? ¿Tiene sentido? Discern your pace of life. Discierna el paso de su vida. The whole earth is regulated on that principle. Toda la tierra está regulada en ese principio. The sun goes up, it goes down. El sol sube y baja. It knows when to, when not to. Sabe cuándo hacerlo y cuándo no. You know when to sow, when not. I mean, all these things, it's very clear. Usted sabe cuándo sembrar y cuándo cosechar. Es muy claro. No wonder our lives are not synchronized. Con razón nuestras vidas no van sincronizadas. Because we've not discerned our pace of life. Por cuanto no hemos discernido nuestro paso de vida. I never forgot one day. Nunca se me olvida. This thing hit my spirit so strong. Que un día esto me cayó. You know, the Lord put something in my spirit. El Señor me puso esto en mi espíritu. And it's human nature to just give what you got when the Lord gives it to your spirit. Y es la naturaleza humana dar lo que uno recibe cuando el Señor se lo pone en el espíritu. And God said to me. Dios me dijo. Son. Hijo. Slow down. Ya ve más lento. I said, but Lord, I want to share it. Dije, Señor, pero lo quiero compartir. He said, I didn't ask you that. Dice, yo no te pedí que lo hicieras. He said, slow down. Me dijo, ve más lento. And can I tell you what God did? ¿Y le puedo decir qué fue lo que Dios hizo? I could remember it as if it were yesterday. Y me recuerdo como si hubiese pasado ayer. Listen to the wisdom of God. Escuche la sabiduría de Dios. He said to me. Me dijo. A simple word that we know all the time. Una palabra simple que usamos todo el tiempo. Be anxious. Me dijo que por nada esté. Be anxious for what? No estés afanado. Now talk to me. Be anxious for what? Dígame que no estés afanado. And nothing means absolutely. Y cuando dice por nada, eso quiere decir por. Okay. He said to me, Renny. Él me dijo, Renny. There's a part of your zeal. Hay una parte del celo tuyo. That the devil will work through. Que el diablo va a trabajar con eso. Slow down. Así que más lento. Take your time. Tómate tu tiempo. I just heard it. I didn't say waste time. No dije desperdicia el tiempo. I said take your time. Dije tómate tu tiempo. A big difference. Gran diferencia. Hear this now. Escuche esto. There's only one person. Hay solamente una persona. Who has the right. Que tiene el derecho. To be in a hurry. De estar apurado. And the reason why the devil has a right to be in a hurry. Y la razón por la cual el diablo tiene derecho a estar apurado. Because the Bible says. Porque dice la Biblia. His end is near. Que su tiempo es corto. So he's trying to make you mess up whatever. Así que está. Can you imagine right now? De dañar cualquier cosa. You being in a hurry. En su vida. Some of you right. Oh, I just heard it. I just can't get past that. Some of you right now, alguno de ustedes ahora you mismo, are having anxiety attacks. Usted está teniendo un ataque de ansiedad. Because what you thought was going to happen didn't happen when you thought it was going to happen. Porque lo que usted pensó que iba a ocurrir no pasó cuando usted pensó que iba a ocurrir. Entonces ahora. That was good. And so now, ahora, you have to substitute. Usted tiene que sustituir what you thought was going to happen. Lo que usted pensó que iba a ocurrir, that hasn't happened que yet. No ha ocurrido aún, because you're anxious. Porque usted está ansioso. So in other words, en otras palabras, it didn't
happen according to plan. No pasó conforme a como usted lo planificó. You know how many times Jesus must have preached in Jerusalem before he died there? ¿Sabe cuántas veces Jesús habría predicado en Jerusalén antes de morir? He was in no hurry. Él no estaba apurado. If you want to go home before your time, help yourself. Si usted se quiere ir al cielo antes de tiempo, bueno, allá usted. I mean, God forbid, I don't want to put any pressure on you. Yo no le quiero poner ninguna presión. Discern your pace. I'm gonna say, I want to say this again. Se lo quiero repetir. Discern. Discierna your pace of life. El paso de su vida. I'm gonna say it again because I want this to be in your spirit, not your head. Se lo repito porque quiero que esto entre a su espíritu, no a su cabeza. If you discern your pace of life, you will have longevity. Si usted discierne el paso de su vida, usted vivirá largos if días. If you do, let me tell you something. There's plenty of people. Hay muchas personas. I'll never forget this. I'll never forget this. Brother Hagin. El hermano Hagin. Does any of you here know Brother Hagin? ¿Alguien aquí conoció al hermano Hagin? Did you remember Brother Hagin? ¿Se recuerda de él? You remember Brother Hagin? ¿Se recuerda de él? He said something él dijo algo years ago before most of us were born. Años atrás, antes de que la mayor parte de nosotros hubiésemos siquiera nacido. He said to a lot of the preachers who were around in his time. Él le dijo a muchos de los predicadores de su tiempo. The A.A. Allens. A los A.A. Allens. The Jack Coes. A Jack Coes. All those men of power. Todos esos hombres de poder. Great power, I must add. Y le tengo que decir de gran poder. He said to them something I'll never forget. Él les dijo algo que nunca se me olvidará. He said, "You'll be burnt out." Le dijo, "Ustedes se van a quemar." While I'll be keeping going. Y yo voy a seguir. He outlived every one of them. Y él vivió más que todos ellos. Because the Bible says. Por cuanto dice la Biblia. There's a course set before you. Que hay una meta delante. That's what, come on, sorry. You remember the scripture talks about it's in Hebrews 12, the race that's set before you? La escritura en Hebreos 12 talk to me que somebody. Dice que tiene una carrera puesta por delante. None of us here runs at the same pace. Ninguno de nosotros corremos a la misma velocidad. Do I make sense to you? Tiene sentido. Your pace might kill me. La velocidad suya puede que me mate. It's not my pace. Porque no es mi velocidad. Discern. I'm gonna say it again. Se lo repito. Do I make sense? ¿Tiene sentido? Discern your pace of life. Discierna su paso de vida. If you want longevity, si usted quiere vivir largos días, discern your pace. Discierna su paso. Hear what it says. Escuche lo que dice. He that is slow to wrath. Aquel que se tarda en airarse. Is of great understanding. Es de gran entendimiento. But he that is of a hasty spirit, mas el que es impaciente de espíritu, exalteth folly, enaltece la necedad. Hear it now. Escúchelo. A sound heart, el corazón apacible, is the life of the flesh, es vida de la carne. Talk to me, somebody. Alguien, respóndame aquí. A sound heart, el corazón apacible, is the life of the flesh, es vida de la carne. Now hear this now. Escuche esto. You want to hear arthritis? Quiero oír la artritis. You want to hear cancer? Quiero oír el cáncer. Okay, hear this now. Aquí está. But envyness, mas la envidia, is rottenness to the bones. Es carcoma de los huesos. Sickness and disease, la enfermedad y la dolencia, has a root, tiene una raíz, of something, de algo, that is in your heart. Dentro de su corazón. Cancer is not the issue. El cáncer no es el problema. No. No. Am I making sense to you? Cancer is not the issue. El cáncer no es el problema. Diabetes is not the issue. La diabetes no es el problema. The heart. El corazón. I promise you. Les prometo. I'm going to begin to close. Que voy a comenzar a cerrar. Hear this now. Escuche.
If you're a preacher, I want you to go back and teach on the heart. Si usted es un predicador, quiero que cuando regrese enseñe del corazón. If you're a pastor, si usted es un pastor, when you begin to preach the heart, cuando comience a predicar del corazón, you'll realize how many people you actually have. Se va a dar cuenta en verdad cuánta gente usted tiene. Preach heart. Predique el corazón. If you preach, now you know what I've noticed? If you preach things, you're going to have a crowd. Me doy cuenta de que si usted predica acerca de cosas, va a tener un montón de gente. Touch the heart. Pero si toca el corazón. Let me just begin to break this down for you a little bit. Déjeme explicarle esto un poquito más. Wow. Listen to this. Sorry, listen to this, please. Escuche esto. Is there anybody here? ¿Habrá alguien aquí? That can voluntarily say. Que voluntariamente pudiese decir. I've given my heart to God. Que yo le he dado mi corazón a Dios. Anything you can't die, anything you don't die to. Cualquier cosa a la cual usted no ha muerto. God can't have. Dios no puede tener. That's why the giving of the heart. Por eso el dar el corazón. Hear me. Escuche. It is continual. Es algo continuo. I'm speaking now to every relationship that wants to be empowered. Le estoy hablando a toda relación que quiere ser empoderada. The day. El día. Your husband. En que su esposo. No longer has your heart. No tenga su corazón. Is the day. Ese es el día. You stop giving. Que usted deja de dar. Your heart. Su corazón. Put that in any relationship. Ponga eso en cualquier relación. Go with me to Psalms 34. Vaya conmigo al Salmo 34. Ministers of the gospel. Ministros del evangelio. People of God. Pueblo de Dios. I want you to listen to this. Escuche esto. I'm looking at you. I'm looking at everybody here. Estoy mirando a todo el mundo aquí. Everybody here. Todo el mundo aquí. Has a story to tell. Tiene una historia que contar. Everybody has a hurt. Todo el mundo tiene un lugar donde fue quebrantado. And we hide it. Y lo escondemos. We disguise it. Lo disfrazamos. Sometimes. A veces. When people get married. Cuando la gente se casa. The issue, el problema, is it was never said before. Es que nunca se dijo antes. So that means when you got married, eso quiere decir que cuando usted se casó, they didn't know who they were marrying. Ellos no sabían con quién se estaban casando. Because in a relationship, por cuanto en una relación, transparency, la transparencia, is forced, es forzada. Hear me. Escuche. Because this is very powerful. Esto es muy poderoso. Do you know why we've not seen a major revival in America? ¿Sabe por qué no hemos visto un avivamiento grande en América? Because we've not seen James 5 happen yet. Porque no hemos visto Santiago capítulo 5 ocurrir aún. James 5 says what? ¿Qué dice Santiago 5? Confess your what? Confesaos vuestras. We think it's a revival when people get healed. Nosotros pensamos que es avivamiento cuando la gente se sana. We think it's a revival when people get delivered. Pensamos que es avivamiento cuando la gente se libera. I wonder right now. Me imagino yo ahora mismo. How many people? ¿Cuántas personas? Are currently. Actualmente. Outside of church. Afuera de la iglesia. Because they're offended. Están fuera porque they're se ofendieron. Upset. Están molestos. Something is wrong. Algo va mal. They're no longer connected. Ya no están conectados. And they disconnect. Y se desconectan. And they die. Y mueren. And when a person begins to disconnect, y cuando una persona comienza a desconectarse, they begin to rebel. Comienzan a rebelarse. And then there's a level of rebellion. Y hay un nivel de rebelión that turns to hatred. Que se vuelve en odio.
Then they don't even want to hear church. Ya ni quieren escuchar de they la don't iglesia. Even want to see church. No quieren ni ver la iglesia. Watch this now. Mira esto. Tell me how this strikes you. Y dime cómo le suena. My Lord of mercy. We've had miracles. Hemos tenido milagros. Great miracles. Grandes milagros. But yet the heart. Pero aún el corazón. The heart. El corazón. The battle. La batalla. Is still being fought. Todavía se está llevando a cabo. Over the heart. Por el corazón. Hear me. Escúcheme. My last point. El último punto. And I want to obey God with this. Quiero this is very interesting to me. Esto es muy interesante para mí. Jesus, Jesús, the motivation, la motivación, for everything Jesus did, para todo lo que hizo Jesús, was not his faith. No fue su fe. The motivation for everything Jesus did, la motivación para todo lo que hizo Jesús, was the love of the Father. Fue el amor del Padre. Hear this now. Escuche esto. Healing, la sanidad, comes from compassion. Viene de la compasión. Not sympathy. No de la simpatía. But now Jesus, pero Jesús, is in Gethsemane. Se encuentra en Getsemaní. He's been pressed into a place que está siendo apretado y puesto en un lugar he had never been before. Donde jamás había estado. There's no point in his life where you read. No hay ningún otro lugar en su vida donde usted pueda leer. He struggled. Que luchó to obey God. Para obedecer a Dios. But now in Gethsemane. Pero ahora en el Getsemaní. He struggles. Él luchó. He struggles. Luchó. He struggles. Luchó. And his death. Y su muerte. Was in Gethsemane. Fue en Getsemaní. Not Calvary. No en el Calvario. Calvary was for the world to see. El Calvario fue para que el mundo lo viera. When the world saw Calvary. Cuando el mundo vio el Calvario. The Father saw Gethsemane. El Padre vio el Getsemaní. There's always a Calvary of life. Siempre hay un Calvario en la vida. The people see that's open to people. Que la gente ve. But then there's a Gethsemane. Pero también hay un Getsemaní. Where it's you alone. Donde usted se encuentra solo. Nobody else. Nadie más. You alone. Usted solo. And Jesus dies. Y Jesús muere. Voluntarily. Voluntariamente. I cannot say that enough. No se lo puedo decir suficientes he veces. He died. Él murió. Voluntarily. Voluntariamente. I'm not talking to the cross. No le estoy about no the estoy cross now. Hablando de en la cruz. In Gethsemane. Sino que en Getsemaní. His death. Su muerte. Was voluntary. Fue voluntaria. We know that. Lo sabemos. Because he yielded. Porque él cedió. To a place. A un lugar. In his heart. En su corazón. He had never been before as a man. Al cual no había estado he antes como hombre, cedió. And from that place he yielded to, y desde ese lugar cedió. He quoted these words. Y dijo estas palabras. Not my will. No se haga mi voluntad. Not my will. No sea mi voluntad. But thy will. Sino la tuya. So when people are very rarely around you. La gente raramente va a estar con usted. When it's your Gethsemane. Cuando usted le toca el Getsemaní. But they'll be around for your Calvary. Pero sí van a estar para el Calvario. They'll see visible manifestation when you're dead. Van a ver manifestaciones visibles cuando usted esté muerto. Now, hear this now. Escuche. How do we know? ¿Cómo sabemos? That Jesus. Que Jesús. Qualified. Calificó. For a resurrection. Para una resurrección. How do we know he qualified? ¿Cómo sabemos que él calificó? Let me tell you how we knew he qualified. Le voy a decir cómo sabemos. And I want to tell you, first of all, y primero que todo le quiero decir, and everybody here, please hear me clearly. This is important. Todo el mundo aquí escuche que esto es importante. Jesus had a crown of thorns put on his head. Jesús tuvo una corona de espinas en su cabeza. He had whips, a whip to his back. Fue latigado.
a spear through his side. Lo traspasaron en el costado. But I'm here to tell you today. Pero yo estoy aquí para decirle. None of those things killed him. Que ninguna de esas cosas lo mató. You're going to hear me real clearly. Escúcheme. He didn't die because of the crown of thorns. Él no murió por la corona de espinas. He died with the crown of thorns. Él murió con la corona de espinas. He didn't die with the, oh, you hear me good. No me están escuchando. He didn't die of the stripes. Él no murió por los latigazos. He died with the stripes. Él murió con los latigazos. That wasn't what killed him. Eso no fue lo que lo mató. Hear this. Escuche. Let me tell you. Le voy a decir. It's going to make you think. The psalmist David said it like this. El salmista David lo dijo de esta manera. He died. Que él murió. Of a broken heart. De un corazón quebrantado. Now you're going to hear this. Escuche esto. God. Dios. Will raise up. Va a levantar. A broken heart. A un corazón quebrantado. Quicker than he will. Más rápidamente. A wounded heart. Que a un corazón herido. That's too much for you. Eso es mucho parece para usted. Because the scripture says. La escritura dice. First of all. Primero que todo. Jesus died in forgiveness. Jesús murió en perdón. What did he say? ¿Qué dijo? Forgive them not. Forgive, Padre, sorry, forgive them. Padre, perdónalos. For they know not what they do. No saben I hear me. No saben lo que hacen. ¿Me escucha? A wounded person does not forgive. Una persona herida no perdona. You didn't hear it good. No me escuchó. I said a wounded person does not forgive. Dije que una persona herida no perdona. Because they choose not to forget. Porque escogen no olvidar. Jesus' words were. Las palabras de Jesús fueron. Father. Padre. Forgive them. Perdónalos. They know not what they do. Porque no saben lo que hacen. He died. Él murió. He died. Él murió. The Bible says. Dice la Biblia. Of a broken heart. De un corazón quebrantado. Now hear this. Escuche esto. One of the most famous scriptures we all quote. Una de las escrituras más famosas, nosotros la citamos. I'm speaking to some of you here today. Estoy hablando a algunos de ustedes aquí hoy. This is going to speak to everybody here. Esto le va a hablar a todos aquí. Listen to this now. Escuche. Verse 17. Versículo 17. The righteous cry. Claman los justos, and the Lord heareth, y Jehová oye, and delivered them, y los libra, from out of all their troubles, de todas sus angustias. The righteous, los justos. Here's now. Here's now. Escuche. The Lord, Jehová, is nigh unto them, está cercano, that are of a broken heart, a los quebrantados de corazón. Do you notice when a person, I can't get past this. No puedo salir de aquí. Do you notice? ¿Se dio cuenta? When a person is wounded. Que cuando una persona está herida. They don't want to hear anything. No quieren escuchar nada. When a person is wounded. Cuando una persona está herida. The enemy. El enemigo. Becomes their best friend. Se convierte en su mejor amigo. Because he fellowships with you. Porque tiene compañerismo con usted. Through your bitterness. A través de su amargura. Because he tells you everything. Porque él le cuenta todo. You want to hear. Que usted quiere oír. To justify. Para justificar. You being bitter. El hecho de que usted está amargado. You being wounded. De que usted está herido. He wants to justify. Él quiere justificar. Why you don't need a relationship. El por qué usted no necesita una relación. He wants you to be justified. Él quiere que usted se justifique. In not going to the house of God. En no ir a la casa de Dios. He wants you to be justified. Él quiere que usted se justifique. Being in that state. Estando en ese estado. And then when you take the bait. Y cuando usted toma esa carnada. He leaves you alone. Él lo deja ahí solo. Because there's nothing left to say. Porque ya no hay más que decir. You allowed the devil. Usted permitió que el diablo. To dump his trash. Le botara su basura. In your heart and mind. En el corazón y la mente suya. Now. Ahora. You're thinking like him. Usted piensa como él. What he thinks about God. Lo que él piensa acerca de Dios. Well.
Now I won't forget. Ahora no se me va a olvidar. I won't forget. No se me va a olvidar. I'm justified. Que estoy justificado. I don't have a reason to. Yo no tengo razón. Can I tell you something that's going to scare you? Le voy a decir algo que le va a asustar. If Jesus died, si Jesús murió, wounded, herido, and not broken, y no quebrantado, the Father, el Padre, wouldn't have raised him up. No lo hubiera resucitado. That's why I'm going to tell you. The worst people to ever preach are people who are wounded. El peor tipo de persona a la cual predicar es la gente que está herida. I better shut my mouth and leave it alone. Yo creo que mejor me callo y me quedo. If you put wounded people to preach, si usted pone gente que está herida a predicar, they'll kill you in the process because you've become their ear for their pain. Lo van a matar usted en el proceso porque usted se convierte en el oído de ellos para escuchar de su dolor. A broken person, una persona quebrantada, is promised, se le promete, an uprising, que va a levantarse. A broken person, una persona quebrantada, is promised, se le promete, a resurrection, una resurrección. A broken person, una persona quebrantada, is promised a tomorrow, se le promete un mañana. A wounded person isn't. Una persona herida no. So it was as important. I don't know if you hear me. Por tanto, fue así de importante. No sé si me escuchó. It was as important. Fue así de importante. For Jesus to say. Que Jesús dijera. Father, forgive them. Padre, perdónalos. As it was for him to say, it's finished. Así como lo fue cuando él dijo, consumado es. Because hear me. Por cuanto escuche. If it wasn't forgiven. Si no hubiese sido perdonado. It could never be finished. No pudo haber sido terminado. Hallelujah. Hear this now. Escuche. I'm speaking to everybody here on the sound of my voice. Listen to this. Todos aquí, escuche. The Lord is nigh. Cercano está Jehová. Unto them that are of a broken heart. A los quebrantados de corazón. And save such as to be of a contrite spirit. Y está con aquellos de corazón contrito. Hear me. Escuche. There are people here today. Hay personas aquí hoy. Under the sound, thank you, darling. There are people here under the sound of my voice. Hay personas aquí que me escuchan. You've had many setbacks. Que usted ha tenido muchos problemas. You've had. I just got to obey God. Tengo que obedecer a Dios. You've had the setbacks. Que usted ha tenido esos problemas. In your vision. En su visión. In your ministry. En su ministerio. In your marriage. En su matrimonio. In your finances. En sus finanzas. In every aspect of your life. En cada aspecto de su vida. You know what the Spirit of God told me before I came out here? ¿Sabe qué me dijo el Espíritu de Dios antes de salir acá? There's a mass amount of people here. Que hay una cantidad grande de personas aquí. That have something. Que tienen algo pendiente. There's something. Hay algo that you've been believing for. Por lo cual usted ha estado creyendo. To come forth. A que surja. And it has not yet come forth. Y aún no ha surgido. It's been held back. Ha sido retenido. You've done everything humanly possible. Usted ha hecho todo lo humanamente to posible. To make it happen. Para que suceda. And your faith isn't even making this happen. Y aún su fe ni siquiera say, está haciendo que pase. And what's began to happen to some of you is this. Y lo que le ha estado pasando a alguno de ustedes es. You've become wounded. Que usted se ha herido. And you've taken it out of God's hands. Y se lo ha quitado de las manos de Dios. And you've now put it in your hands. Y ahora lo puso en su mano. And so watch this now. Por tanto, mire esto. It's causing things to slow down. Está causando que las cosas vayan más what lento. God was actually doing. De lo que Dios estaba haciendo. I'm speaking to every one of you here. Estoy hablando a todos aquí. There's things in your ministry. Hay cosas en su ministerio. That you plan. Que usted ha planificado. They're not happening the way you thought. Y no están pasando como usted pensaba. Doors that are open are actually closing. Que se habían se están cerrando. And what needs to be open has not opened up to you yet. Y lo que se tiene que abrir aún no se le ha abierto. Hear me clearly. Escuche.
Everybody here, todos aquí, has a breaking point. Tenemos un punto donde se va a quebrar. Bring back any of the patriarchs. Traiga cualquiera de los patriarcas. You can see the breaking point before the blessing. Usted puede ver el momento donde se quebrantaron antes de que llegó la bendición. You can see it with Abraham. Usted lo puede ver con Abraham. You see it with Isaac. Usted lo ve con Isaac. You see it with Jacob. Usted lo ve con Jacob. Jacob's breaking point was when he was wrestling God. El punto de quebrantamiento de Jacob fue cuando estaba luchando con Dios. Everybody here has a breaking point. Todos aquí tienen un punto de quebrantamiento. Before they come into that which is promised. Antes de entrar en la promesa. Jesus's breaking point. El punto de quebrantamiento de Jesús. Was not the cross. No fue la cruz. His breaking point. Su quebrantamiento. Was in Gethsemane. Fue en el Getsemaní. Some of you right now. Algunos aquí ahora. You're in your Gethsemane. Usted está en el Getsemaní. Let me tell you what it looks like. Déjeme decirle cómo luce. I have to describe this. Se lo tengo que describir. Look up here at me, please. Míreme, por favor. Your Gethsemane is like this. Su Getsemaní luce así. You're being forced. Usted está siendo forzado. To believe God. A creer a Dios. With no strings attached. Sin tener nada más. And no other alternatives. Y sin tener ninguna otra alternativa. And it's a place in faith. Y es un lugar en la fe. You've not been before. Que usted no ha llegado antes. Because the stakes are so much higher. Por cuanto lo que está, se está en juego es algo tan importante. And it's as if you're having to relearn faith again. Y es como que si usted tuviese que volver a aprender de la fe otra vez. You will become a child multiple times in life. Usted se convertirá en hijo varias veces en la vida. Every new thing with God begins with innocence. Cada cosa en Dios comienza con la inocencia. Prosperity begins with innocence. La prosperidad comienza con la inocencia. Let me upset you with something. Déjeme incomodarle con There is no scripture. No hay escritura alguna. That tells us. ¿Qué dice? What God was going to do for Abraham. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer when Abraham offered Isaac? Cuando Abraham ofreció a Isaac. God never told him what he was going to do. Dios nunca le dijo qué iba a hacer. He didn't know. Now we know the law is if you sow, you're going to reap. Abraham was told after what he did. Ahora nosotros sabemos que la ley es que si siembra vas a cosechar, pero Abraham se le dijo después de lo que hizo. In other words, en otras palabras, God wanted to see his heart. Dios quería ver su corazón. And when God saw, cuando Dios vio, that Abraham, que Abraham wouldn't hold anything back from him, no le iba a retener nada. God said, Dios dijo, now, ahora, I'm not going to hold anything back from you. No voy a retener nada de ti. So the key this afternoon is this. Por tanto, la clave en esta tarde es, what is God holding back? ¿Qué es lo que Dios está reteniendo? I'm speaking to everybody here under the sound of my voice. Estoy hablando a todos aquí que me están escuchando. I want you to bow your heads. Quiero que usted incline su cabeza. God is dealing with the heart. Dios está lidiando con el corazón. He's changing things. Está cambiando las cosas. Things are being changed. Cosas están siendo cambiadas. Even as I'm standing here speaking to you. Y aun mientras estoy aquí hablándole. Things are being changed. Cosas están siendo cambiadas. There are relationships. Hay relaciones. There are relationships. Hay relaciones. God is dealing with. Dios está lidiando con ellas. There are businesses right now. Hay negocios ahora mismo. God is dealing with. Que Dios está lidiando con ellos. This is a day. Esto es un día. Where God. Donde Dios. Is forcing. Está forzando. Transparency. La transparencia. We don't have all the answers. No tenemos todas las respuestas. But we have God. Pero tenemos a Dios. And we know God can be trusted. Y sabemos que podemos confiar en Dios. God wants to see. Dios quiere ver. Your heart. Su corazón. Your heart. Su corazón. Your heart. Su corazón. If I'm speaking to you right now. Si yo le estoy hablando a usted ahora mismo. And God is dealing with you with this. Y Dios está lidiando con usted acerca de esto. I don't want you to think about it. No quiero que ni lo piense. I want you to stand to your feet right where you are quickly. Sino que se levante ahora mismo, rápido. And I want you to slowly. Y lentamente. The altar today is used. Hoy el altar for worship. Es usado para la adoración. But hear me clearly. Pero escúcheme. The altar, el altar is the place es el lugar where man meets God. Donde el hombre se encuentra con Dios. He can come to your chair. Él puede ir a su asiento.
But the Bible teaches the altar. Pero la Biblia nos enseña que el altar is the place es el lugar where God donde Dios encounters se encuentra man. Con el hombre. If you can't get it where you're sitting, si usted no lo puede recibir ahí donde está, God wants you at His altar. Dios lo quiere usted en el altar. Now hear what I'm saying. I just saw this. Lo acabé de ver. God, Dios, is about to open up a book. Está a punto de abrir un libro. For you here. Para aquellos que están aquí. You know what I'm hearing the Spirit of the Lord say? ¿Sabe lo que escucho el Espíritu de Dios decir? You're about to come into spring. Que usted está a punto de entrar en la primavera. In the realm of the Spirit. En el ámbito del Espíritu. Things are about to spring forth. Hay cosas que van a retoñar. And they are not going to be explained. Y no van a poder ser explicadas. I want you right now. Yo quiero que usted. Don't think about this. Ni lo piense. I want you to quickly walk down here. Quiero que camine acá, rapidito. I'm talking to your business, to your ministry, to your marriage, whatever it is, come down here. Estoy hablando de su negocio, su ministerio, lo que sea, venga acá. Come down here. Venga acá. I just heard this. Lo acabé de escuchar. Now, follow Uncle. Now, you must look at me. Míreme that's how a you mí. Pick up the mood of the Spirit. Watch the man of God. Hear me clearly. Escúcheme cuidadosamente. Listen to this now. Escuche esto. When a person is wounded. Cuando una persona está herida. When a person is wounded. Cuando una persona está herida. And they become bitter. Y se vuelven amargados. You're going to find this to be very accurate. Usted va a encontrar que lo que le voy a decir ahora es preciso. You become totally self-absorbed. Usted está absorto en sí mismo completamente. And when you become self-absorbed, y cuando usted solamente está pensando en sí mismo, subconsciously, subconscientemente, you're leaving out God. Usted está dejando a Dios afuera. Because it's not about us. Porque esto no se trata de nosotros. It's about Him. Se trata de Él. What if I said, ¿y qué si yo le dijera, even our marriage que a nuestro matrimonio is not about us, no se trata de nosotros. It's a reflection of Him. Es un reflejo de Él. Our talent nuestro talento is a reflection es un reflejo of Him. De Él. This afternoon, esta tarde, I prophesy this in advance. Le profetizo ya de antemano que hay cosas, there are things hay cosas that you are about to come into que usted va a punto de entrar in the next 60 days. En los próximos 60 días. Mark what I'm telling you. You can mark what I tell you something. Mire lo que le dijo que in the next 60 days, en los próximos 60 you are going días, to see a transition. Usted va a ver una transición. You're going to see a transition. Usted va a ver una transición. A total turnaround. Una vuelta completa. And you're going to see a new position. Y usted va a ver una posición nueva. And things y cosas are going to come back into your hands. Regresarán a su mano. That left your life. Que salieron de su vida. Favor, el favor is about to come to you está a punto de llegar in a usted way you've never seen it before. De una manera que no ha visto antes. I want you to lift your hands up quickly. Quiero que levante su mano rápidamente. I want you to begin to cry out to the Lord. Quiero que comience a clamarle al Señor. Begin to cry out to the Lord. Comience a clamar al Señor. Begin to cry out to the Lord. Comience begin a clamar. To cry out to the Lord. Tiene que clamarle. Begin to cry out to comience the Lord. Clamar. Begin to cry out to the Lord. Comience a clamarle al Señor. Hear me clearly. Go ahead. Escúcheme. Begin to lift your voice. Begin to lift your voice. Comience a levantar su voz. Go ahead. Voluntarily, I'm warning you right now. Voluntarily. Voluntariamente le advierto ahora. Yield your will voluntarily. Rinda su voluntad voluntariamente. When you yield, cuando usted rinde, that's how you appropriate. Así es como usted se apropia. The grace of God, de la gracia de Dios, the power of God, del poder de Dios, the presence of God, de la presencia de Dios. You're going to a side of you, usted va a un lugar en usted, that you've never experienced before, que no ha experimentado antes. Because now you're giving up something to God, por cuanto ahora usted le está rindiendo algo a Dios, that's bigger than you, mayor que usted. Go ahead, go ahead, go dele, ahead, go dele, ahead. Dele, dele. Oh, Karabakasai. Go ahead. Dele, dele. Go ahead. Dele. Go ahead, go ahead. Lift your voice. Dele. Don't worry about the person next to you. Cry out to God. No se preocupe del que tiene a su lado, sino que usted clame a Dios.
Oh, Karabakasa. Go ahead, go ahead. Dele, dele. Go ahead. Dele. Go ahead. Dele. Go ahead. Dele. Go ahead, go dele. Ahead, go ahead, go dele. Ahead, go ahead. Dele. He wants your heart. Él quiere su corazón. He wants your heart. Él he quiere wants your su corazón. Heart. Quiere su corazón. Oh, Hayamokasai. Hallelujah. The heart. El corazón. The heart. El corazón. The heart. El corazón. The heart. El corazón. Where a man's heart treasure is, that's where his heart is. Donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. Go ahead. Dele. Go ahead. Dele. Go ahead, people. Dele. Go ahead. Go dele, ahead. Pueblo, go dele. Ahead. Dele. Oh, Haramakasai. He's after your heart. Él está buscando su corazón. He's after your heart. Él está buscando su corazón. He's after your holy of holies. Él está buscando su lugar santísimo. He wants to touch a side of you that no man is capable of touching. Quiere tocar una parte en usted que ningún go hombre ahead. Puede your tocar. Your husband can do this for you. Su esposo no puede hacer your esto por usted. Your wife can do this for you. Su esposo no your puede hacer esto por can usted. Do this for sus hijos you. No pueden hacer esto por usted. He wants to come into your holy of holies. Él quiere entrar a su lugar santísimo. Karabakasai. Oh, harabakasido bokoshe. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. 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 Go ahead, go ahead, go dele, ahead. Dele, dele. It's all right to cry before him. Está it's bien all llorar. Right to feel you don't have it all. It's okay, it's all right. Está bien sentir que usted no tiene toda la respuesta. Está bien. Go ahead. Dele. Let there be transparency at this altar. Que haya transparencia Father, en este altar. I pray. Padre, yo oro. Father, I pray. Padre, yo oro. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. That there will be total transparency. Que haya transparencia total. With every heart. Con cada corazón. In your presence right now. En tu presencia ahora. Go deep into the heart. Entra profundo al corazón. Touch parts of their hearts. Toca partes de sus corazones. That's never been touched before. Que jamás han sido tocadas. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. Yes, Lord. Sí, Señor. 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 The heart. El corazón. The heart. El corazón. The heart. El corazón. When the heart is changed, cuando el corazón es cambiado, your life is changed. Su vida es cambiada. When the heart is changed, cuando el corazón es cambiado, when the heart is changed, cuando el corazón es cambiado, God begins to bring things to you, Dios comienza a traerle a usted cosas that couldn't come into your life any other way, que no podían venir de otra manera. Hallelujah. I want everybody here to say this after me. Quiero que todo el mundo repita conmigo. In fact, look up here at me. Look up here. Look mírenme, up here at me. Mírenme. Listen to this. Escuche. And this has to become a revelation to you. Y esto tiene que convertirse en revelación a usted. It cannot be information. No puede ser simplemente información. It has to be revelation. Tiene que ser revelación. Hear me clearly. Escúcheme. Why is he after your heart? ¿Por qué es que él busca el corazón? He could be after anything. Él podría buscar cualquier cosa. But why? ¿Pero por qué? Does he want your heart? Él quiere su corazón. Let me tell you why. Le voy a decir por qué. The heart. El corazón. The heart. El corazón. Is the resting place. Es el lugar. Of the presence of God. De reposo de la presencia de Dios. The heart. El corazón. You see, you're looking for the external glory. Usted está buscando la gloria externa. But till. Pero hasta. The presence of God que la presencia de Dios is in the heart. Está en el corazón. But until the presence of God pero hasta que la presencia de Dios is in the heart, no está en el corazón. I'm going to say it again. Se lo repito. Till the presence hasta que la presencia is
in the heart. Esté en el corazón. Could this be where we miss scriptures too? ¿Será este lugar donde nosotros erramos en las escrituras? In the presence of God. En la presencia de Dios. Is everything. Se encuentra todo. In the presence of God. En la presencia de Dios. There's fullness of joy. Hay plenitud de gozo. The Bible says the love of God has been shed abroad where? In our hearts. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? En nuestro corazón. Faith is a matter of the heart. La fe tiene que ver con el corazón. Believe with your heart. Si crees en tu corazón. Confess with your mouth. Confiesas con tu boca. Hear me now. Escuche. I'm going to say it again. Se lo repito. The resting place. El lugar de reposo. For the glory of God. Para la gloria de Dios. It's not this building. No es este edificio. That's why when you leave these meetings. Por eso cuando usted se va de estas conferencias. The meeting still continues. La conferencia continúa. Because the resting place. Porque el lugar de reposo. For the glory of God. Para la gloria de Dios. Is the heart of man. Es el corazón del ser humano. Lift your hands up to him this afternoon. Levante su mano a él en esta tarde. Listen to this. Escuche esto. I've got to obey God. Tengo que obedecer a Dios. And I don't want you to. I just want to help you. I'm here to help you. Y estoy aquí para ayudarle. How many of you here? ¿Cuántos de ustedes aquí? And I want us to be truthful. Y quiero que seamos verdaderos. There's nothing here. No hay nada aquí. But the love of God. Sino que el amor de Dios. And so I'm saying this because it's going to help you with something. Por tanto, le digo esto porque le va a ayudar. How many of you here? ¿Cuántos de ustedes aquí? Please do not fake this. Y por favor, no mienta. How many of you here can say? ¿Cuántos aquí pueden decir? Dr. Rennie. Doctor Rennie. There are times. Hay veces. I am not. Please be truthful. Y por favor, diga la verdad. There are times que hay veces I am not feeling the presence of God. Donde no estoy sintiendo la presencia de Dios. You believe by faith. Y usted cree por fe. But truthfully you're not feeling it. Pero en verdad usted no lo siente. You believe it. Usted lo cree. If you've had that before, lift your hands up. Si usted le ha pasado eso, levante su mano. Can I tell you something? ¿Le puedo decir algo? Look up here, Brother Rennie. Míreme aquí al hermano Rennie. I'm not speaking to you as some executive from the kingdom. No le estoy hablando de un ejecutivo. I'm going to come down and speak to you as a man. Sino que vengo acá a hablarles como hombre. Listen to this. Escúcheme. Listen to this. Escuche esto. Preachers, hit me very clearly. Predicadores, escúcheme cuidadosamente. Escuche esto. When your heart cuando su corazón begins to harden, comienza a endurecerse, you can't feel. Usted no puede sentir. It's a sign. Es una señal that somewhere de que en algún lugar you are hardened. Usted está endurecido. And so when you hardened, por tanto, cuando usted endurece, God doesn't allow you to feel it. Dios no permite que usted lo sienta. That's why there's people right now who are in the presence and they know it, and there's people who just believe it. Por eso hay personas que están en la presencia y lo saben, pero hay otros que lo creen simplemente. Moses, Moisés, was in the presence estuvo of God. En la presencia de Dios. Israel wasn't. Israel no. Because their heart, porque su corazón, was hardened. Estaba endurecido. To be in His presence, estar en su presencia. Your heart, su corazón, has to be circumcised. Tiene que estar circuncidado. And circumcision, y la circuncisión, is constant. Es constante. So when your heart is hardening, por tanto, cuando su corazón se está endureciendo, now look at the flow of your life. Mira el fluir de su vida. It means your heart quiere decir que su corazón is going into other things. Está entrando en otras cosas. And the reality of God y la realidad de Dios is lessened. Es disminuida. And so once upon a time, por tanto, cuando you antes would, you could feel it and believe it. Usted lo creía, lo sentía.
But now, because your heart is hardening, ahora como su corazón se está endureciendo, because of what you've gone through, por lo que usted ha pasado, what you've been through por in lo life, que pasa en la vida, your heart is, you believe, usted cree, but your heart is hard. Pero su corazón está endurecido. If God allowed you, si Dios le permitiera a usted feel his presence, sentir su presencia while having a heart that hard, con un corazón endurecido, he would have to apologize to Israel. Él tuviese que pedirle perdón a Israel. Lift your hands up tonight. I want to pray a prayer over you. Levante su mano, quiero orar por usted. Put one hand on the heart. Pongo una mano en el corazón. Whatever the other hand before God. Y la otra ante Dios. Now I'm going to say this. I got to obey God. Tengo que obedecer a Dios. Listen to me clearly. Escúcheme. Oh, sir, thank you so much. Is there anybody here that's ever made mistakes? ¿Habrá alguien aquí que ha cometido errores? I have. Yo lo he hecho. Is there anybody here that's ever sinned? ¿Alguien aquí ha pecado? Okay, listen to this clearly. Escuche cuidadosamente. I'm going to tell you something. Le voy a decir algo. Look up here at me. Míreme. Keep watching this for a second. Hear this clearly. Escúcheme. Listen, look me in my eye. Míreme a los ojos. Each time. Cada vez. You sin. Que usted peca. Something in you dies. Algo en usted muere. Let me explain it to you. Déjeme explicarle. Because when you sin, por cuanto cuando usted muere, and you don't repent, y no se arrepiente, that's what hardens the heart. Eso es lo que endurece el corazón. That's why David found favor, because when David sinned, he would repent. Por eso David encontró favor, porque cuando él pecaba, él se arrepentía. And if you read the Psalms, si usted lee los Salmos, there were times David didn't feel the presence. Read it. Habían veces que David no sentía la presencia. Léalo. He didn't feel it at all. He was far from it. No lo sentía. Estaba lejos. And he would repent. Y se arrepentía. And I said, and he would repent. Y dije que se arrepentía. And he would repent. Y se arrepentía. And he would feel it again. Y la sentía nuevamente. Hear me. Escuche. I'm look me in my face. This is important. Míreme a los ojos. I am doing this. What I'm preaching to myself as I'm preaching to you. Mientras le predico a usted, me estoy predicando a mí mismo. When you don't repent. Cuando usted no se arrepiente. It doesn't mean that you don't make mistakes. No quiere decir que usted no comete errores. When you don't repent. Pero cuando usted no se arrepiente. Your heart hardens. Su corazón se endurece. Do I make sense? ¿Tiene sentido? Do I make sense, apostles? ¿Tiene sentido, apostles? Am I making sense? ¿Tiene sentido? So when the heart begins to become softened, por tanto, cuando el corazón se pone it becomes blando, in compliance to the presence of God. Entonces está de acuerdo a la presencia de Dios. God is making you what he will. Dios hace de usted lo que él quiere. And I'll tell you this much. Y le digo esto. Anything God makes, it will be a success. Cualquier cosa que Dios haga va a ser exitosa. One hand on the heart. Una mano en el corazón. Lift the other hand before God. Y la otra levante delante de Dios. Forget the person next to you. Olvídese del que tenga a su lado. This is you and God. Eso es entre usted y Dios. I want to pray this over you. Yo quiero orar con usted. Father. Padre. In the name. En el nombre. Of Jesus the Christ. De Jesús el Cristo. I lift every person here before you. Presento cada persona aquí delante de ti. There's an elevation taking place right now. Se está elevando ahora mismo. He's lifting you right now. Él lo está levantando ahora. Lift every person. Levanta cada persona. To your presence right now. A tu presencia ahora mismo. I present you to them as their God. Te presento a ti, a ellos como su Dios. And I present. Y presento. The heart of these people to you. El corazón de este pueblo a ti. I ask you right now. Y te pido ahora mismo. Go deep. Que entres profundo. Go deep. Entra profundo.
to the part of the heart a esa parte del corazón that is not touched by man. Que no es tocada por el hombre. Go to the heart. Ve al corazón. Go to the side of the heart. Ve a esa parte del corazón. That was abused. Que fue abusada. That was wounded. Que fue herida. That was hurt. Que fue herida. That was raped. Que fue violada. That was despised. Que fue menospreciada. That was rejected. Que fue rechazada. That was spat upon. Que fue escupida. That was looked upon as nothing. Que fue mirada como nada. Go to the core. Ve a la raíz. Of their being. De su ser. That which began to shape their character. Aquello que comenzó a formar su carácter. Y personalidad. Oh God, oh Dios, right now, ahora mismo, I ask you right now, te pido ahora, remove, quita, every iniquity within, toda iniquidad por dentro, remove, quita, the work, la obra, of iniquity, de iniquidad, and remove, y remueve, every transgression, toda transgresión, before your face, Lord, ante tu rostro, Señor, remove it, remuévela. Now, Father. Ahora, Padre. Now, Father. Ahora, Padre. Now, Father. Ahora, Padre. We give you. Te damos. We give you. Te damos. We give you. Te damos. The heart. El corazón. Because you alone. Por cuanto solo tú. Know what to do with it. Sabes qué hacer con él. Touch. Toca. Touch. Toca. Touch. Toca. The presence is falling right now. La presencia está cayendo ahora. Toca. Touch. Toca. Touch. Toca. Touch. Toca. Touch, toca, touch, toca, touch, toca, touch, toca, change, cambia, change, cambia, change, cambia, change, cambia, each heart, a cada corazón, supernaturally, sobrenaturalmente, Dios, pour, vierte, pour in, vierte, the oil, el aceite, and the wine, y el vino, in Jesus' name, en el nombre de Jesús, I speak, hablo. That there be a restoration. Que haya una restauración. A restoration. Una restauración. Of the glory of God. De la gloria de Dios. In the heart of man. En el corazón del hombre. I pray, oh God, right now. Yo oro, Dios, ahora. That there will be a revelation. Que hubiese una revelación. That the ark of God is within man. De que el arca de Dios está dentro del hombre. And you desire worship from this place. Y tú deseas la adoración venga de este lugar. Now lift your hands up before your God. Levante su mano ante su Dios. Now begin to worship Him now. Go comience ahead. Comience adorarle ahora, dele. Your worship now is coming from a different place. Su go ahead. Su adoración ahora sale worship. De otro lugar. Adore. Go ahead. Begin to worship. Dele, comience a adorar. Begin to worship. Comience a adorar. Write your word upon my heart. Write your word upon my life. Write your word upon my heart. Write your name upon my life. Write your name upon my life. Write your word upon my mind. Write your word upon my heart. Write open your heart, open your heart, open your heart. Abra, abra su corazón. Open my heart, open my heart, open my heart.
clearly. Escúcheme. Lift your hands up before God. Levante su mano al Señor. Lift those hands before God. Levante su mano al Señor. When the flesh begins to burn, cuando la carne comienza a quemarse, it becomes a sacrifice. Se convierte en sacrificio. And as you become a sacrifice, y mientras usted se convierte en sacrificio, you begin to become a carrier. Usted comienza a ser un portador of his presence. De su presencia. You carry his glory. Usted porta su gloria. I said you carry his presence. Yo dije que usted porta su presencia. That means everywhere you go, quiere decir que donde quiera que usted vaya, his presence will manifest. Su presencia se manifestará. His presence will manifest. Su presencia